más de 500 habitantes de los ejidos Santa Ana, San Francisco, Rancho Nuevo, Mariposas y Magüiras, Congregación Caballeros y otros más de esa zona rural, al norte del municipio de Victoria, advirtieron que no permitirán ninguna obra para llevar agua de sus manantiales a la zona urbana. Este jueves, Expreso publicó que la Secretaría de Obras Públicas se encuentra licitando el estudio y proyecto de un acueducto Santa Ana, aunque no informó más detalles al respecto. Los ejidatarios de la región, que en el pasado ya habían mostrado su inconformidad con la idea de cavar un pozo profundo, dijeron que en esta ocasión no estaban enterados del plan de la autoridad. En un recorrido por San Francisco y Santa Ana, se pudo constatar que los propios comisarios no tenían información sobre la creación del acueducto, a pesar de que el proceso de licitación ya está en marcha y tres empresas mostraron su interés para la elaboración del proyecto. Pero los habitantes de dichas comunidades ubicadas en el noreste de Victoria no cederán a los trabajos. Aseguran que si esas labores se autorizan, todos los ejidatarios de aquella región victorense habrán de hacer un frente comunitario para evitarlo. Bloquearán toda acción que implique llevarse el agua. En octubre del 2021, la Secretaría de Obras Públicas quiso negociar la perforación de un pozo a 80 metros del balneario conocido como el Ojito de Santa Ana. Pero al igual que hace casi un año, todos esos habitantes continúan renuentes a dicho proyecto, defendiendo su recurso hidráulico, que es muy poco, pues aseguran que les afectaría en sus cosechas y en el consumo humano. Yo tengo el sello y con eso lleva. Yo tengo así que yo le sello donde no estamos de acuerdo. No hay nada entonces. No hay nada porque no nos va a perjudicar. Pero no hay suficiente agua como para llevar la Victoria. No, nos van a molar, no. A no dejar amarrados todo lo ejido. No. No muy lejos de San Francisco se encuentra Santa Ana, sitio donde se pretende extraer el agua para ayudar a combatir la falta que esta hace en parte de Victoria. El plan original era perforar ahí un pozo de 2.000 metros de profundidad para la detección del agua. Después de esto, es que se armarían los ductos para trasladar el líquido por aproximadamente 12 kilómetros de tubería hasta la mancha urbana. Pero para el Comité de Vigilancia del Ejido de Santa Ana, esto no sucederá, pues al igual que sus vecinos de San Francisco, no permitirán que el agua que utilizan para riego de sus parcelas y uso doméstico sea drenada para otros lados. Alberto Zúñiga Rodríguez señala que son 4 pozos ya los que autoridades municipales y estatales tienen en diferentes puntos de esa zona, no viendo la necesidad de hacer otro más. Si ellos se la llevan, pues nosotros nos quedamos sin agua. Somos varios ejidos, puede ser aquí el ejido Santana, San Francisco, Rancho Nuevo, Mariposas, los 4 caballeros. Somos los que nos vamos a quedar sin agua si se la llevan de aquí. Zúñiga Rodríguez explicó que el ojito se secaría con los trabajos que se pretenden realizar, afectando hasta la presa Caballeros, que es donde desemboca el agua que nace desde esa parte de la Sierra Madre Oriental. El maíz, limón y la naranja son los principales productos que en aquella región de Victoria se siembran y cosechan. Para este próximo 15 de agosto se anunciaría quién será el ganador de la licitación restringida a 3 empresas para realizar el estudio de este acueducto, mismo que deberá estar culminado antes del 26 de noviembre de este mismo año. Con información de Antonio Mandujano para Expreso, Jorge Castillo.